Con mucha confianza, con mucha alegría de poner autoridades nuevas, agradeciendo mucho a las salientes, con este cambio de mirada que necesitamos en este momento y en esta época, confiando mucho en la doctora Brizuela, que tiene mucha experiencia, conoce la población de Rawson muchísimo, así que bueno, muy confiado y muy contento por estar nuevamente. Estuvimos hace poquito acá, así que ahora volvemos a poner a las autoridades nuevas en función. Ministro, ¿cómo sigue el tema del dengue? ¿Hay nuevos casos en la provincia? Sí, tenemos nuevos casos. Actualmente tenemos 63 casos autóctonos, 24 importados, pero en una situación controlada, dado que estamos en marzo, abril, son en la época pico para el dengue. Comparativamente con otras provincias estamos epidemiológicamente bien, porque estamos haciendo un control exhaustivo y seguimos cada vez que se detecta un caso, la fumigación 9 cuadras a la redonda, control de febriles los convivientes, así que estamos conteniendo hasta que pase estos dos primeros meses, que son los más complicados, marzo y abril. Justamente lo que es fumigaciones, ¿se van a hacer algunos controles en los establecimientos escolares para controlar por si pueden llegar a haber algunos casos en las escuelas? Bueno, en la fumigación se hizo previo al inicio de las escuelas, se hizo una fumigación general. Y tenemos mucha colaboración de los municipios. Han habido campañas municipales de limpieza, de fumigación, y eso ha colaborado mucho. Y esto habla de que, lo que yo siempre digo, la salud la hacemos entre todos, no la hace solamente un ministro. Entonces, esta colaboración de la municipalidad es lo que nos ha permitido ir conteniendo el dengue con los números que estamos teniendo. No hemos tenido ningún fallecido, tenemos 2 internados en buen estado, son leves, están en observación, así que bueno, esperemos seguir en esta contención.